el Ministerio del Interior. Desde el Ministerio del Interior, la Dirección General trabaja de manera muy estrecha con el colectivo de víctimas del terrorismo y sus familiares. Trabajamos pues para un colectivo de más de 6.000 personas, adaptando los programas que desarrollamos desde la Dirección General a las necesidades que tienen las víctimas y sus familias. Para ello, no solamente impulsamos la adopción de reformas normativas que tengan en cuenta pues, a la víctima y a su familiar en el ámbito social, laboral y psicopedagógico, sino que también todo el equipo de la Dirección General implementa una serie de programas muy orientados a atender las necesidades de la víctima y de sus familias para su inserción en el medio laboral, en el medio familiar y en su entorno. Desde la Dirección General contamos pues con un equipo de trabajo social que a través de lo que denominamos programas de intervención familiar determina cuáles son las necesidades de cada familia y desarrolla un programa específico a sus necesidades, para lo cual no solamente lleva a cabo un estudio riguroso de las necesidades de la familia, sino que también esta intervención alcanza al ámbito de su domicilio, desplazándose para ver cuál es el entorno sociofamiliar de la víctima. De manera paralela, estamos empezando a trabajar lo que denominamos el encuentro, programas de encuentros con las víctimas y sus familias, que hacemos en colaboración con las delegaciones de gobierno. En este año 2017 lo hemos desarrollado en el País Vasco, en las tres provincias y en las próximas fechas empezaremos a trabajar en Andalucía, en Sevilla y en Málaga. Creemos que la recuperación y la normalización de la vida familiar y social de la víctima es fundamental en su proceso de recuperación después de un atentado terrorista. Para ello trabajamos en el ámbito sociolaboral, en la actualidad con más de 360 currículums, programas de empleabilidad, mejorando las posibilidades de itinerario profesional de la víctima y de sus familiares directos. Para eso, con la ayuda de grandes empresas, después de realizar estos talleres, buscamos las mejores oportunidades de empleo, partiendo de que la víctima y su familia directo parte de una situación de menos posibilidades de vulnerabilidad de la que tiene cualquier otro ciudadano español. Además, el plan psicológico resulta fundamental y de ahí que desde el año 2014, con el convenio con el Consejo General de Psicólogos, hagamos una intervención inmediata después de un atentado para lograr esa recuperación psicológica de la víctima y de su familia directo. Por eso, en definitiva, todos estos programas inciden no solamente en la víctima, considerada como persona, dentro de un entorno, sino también en su familia, porque solamente la recuperación de la familia va a conseguir que la víctima pueda desarrollar una vida lo más normal.